Por supuesto, tenemos todo el listado de las causas en que fue requerido y todos los magistrados que lo solicitaron. En la mayoría de los casos, bueno, por entrecruzamiento de llamadas. Para mejorar el sistema, porque en realidad el entrecruzamiento no lo hace el software en forma automática, bueno, está ahora complementado con otro sistema informático que permite que eso se haga en forma más rápida. ¿En qué consistió la auditoría que realizó el Ministerio? El día jueves 16 comisionamos a funcionarios políticos del Ministerio de Seguridad a efectuar las primeras comprobaciones de datos del proyecto X en el Centro de Análisis del Delito de Gendarmería Nacional en el edificio Centinela, lugar donde está instalado el servidor para el uso de este software. Digo, porque se ha mezclado Campo de Mayo, bueno, eso no tiene nada que ver con el proyecto X. Se fajó el ingreso al lugar a los efectos de que no hubiera ningún tipo de manipulación eventual hasta el día siguiente, a la mañana, en que se iba a iniciar esta auditoría exhaustiva con un equipo, como les dije, de informáticos y analistas técnicos y jurídicos de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal del Ministerio. Se copió la aplicación y la base de datos en un medio magnético independiente, se desconectó el servidor de este Centro de Análisis del Delito de Gendarmería Nacional, se lo precintó y se cargó la aplicación y la base de datos de Proyecto X en un servidor propio de la Dirección de Inteligencia Criminal, para que el equipo de auditores pudiera revisar íntegramente el contenido del Proyecto X en un lugar que garantizara la debida independencia, digamos. Este Proyecto X, después de la auditoría, muestra, podemos decir en condiciones absolutamente seguras, que no se utilizó nunca en intervenciones de gendarmería en manifestaciones sociales. No se utilizó nunca. Tiene otra finalidad y otros usos. En manifestaciones sociales no interviene la dirección de inteligencia de gendarmería donde está el Proyecto X, sino que interviene la Unidad Especial de Procedimientos Judiciales, la UES ProJud, que no tiene relación ni acceso al Proyecto X y que funciona esta sí en Campo de Mayo. De manera que son dos áreas distintas. Esta es un área de apoyo a la justicia. Todas las actuaciones de la UES ProJud para identificar personas en manifestaciones sociales son a requerimiento de la justicia. Todos los casos en que intervino la UES ProJud identificando personas, fotografiando personas, filmando, fueron porque así lo requirió el juez interviniente. Volviendo a Proyecto X, después vamos a seguir con esto, podemos resumirlo diciendo que es una herramienta informática, no es un plan secreto de espionaje, como se ha afirmado. Sirve al entrecruzamiento de información criminal en causas judiciales de delitos complejos. Fue requerido por magistrados, fiscales de todo el país. Desde el 2009 ya no se cargan datos en el Proyecto X. Permite componer diagramas de contactos y entrecruzamientos telefónicos para generar patrones y perfiles delictivos, contribuyendo a desentrañar redes de crimen organizado. Es usado para delitos complejos, además. Ninguna de las personas identificadas en esta base de datos del Proyecto X fue investigada por participar en manifestaciones sociales, políticas, estudiantiles o gremiales. Ninguna. Remarcamos bien, ninguna.
en los informes de inteligencia criminal de Proyecto X no figuran dirigentes sociales, reitero, ni políticos, ni gremiales, ni sindicales, ni religiosos, ni periodistas. Fue inscrito por la Gendarmería Nacional en la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales en el año 2007. En consecuencia, está regulado por la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales. No se financia este proyecto con gastos reservados, sino, bueno, con los gastos corrientes de mantenimiento de un hardware, de las distintas computadoras y del servidor. Con relación a la actuación de Gendarmería Nacional en cortes de ruta y otras manifestaciones sociales. En todos los casos la Gendarmería actúa, sobre todo cuando hace identificaciones, por orden judicial. Vamos a analizar los casos después en que lo hace en forma directa, inicialmente, y después hace la denuncia ante el Poder Judicial. Actúa como auxiliar de la justicia y actúa también en actividades preventivas cuando entiende que puede haber un hecho que puede derivar en daños a las personas o a las cosas, con una alteración del orden público, y también en flagrancia, cuando, bueno, ya hay un hecho consumado e en forma inmediata tiene que actuar para evitar daños mayores y hace después la denuncia judicial. Esto en función de normas legales, Código Procesal y Ley Orgánica de la Gendarmería, donde están contempladas normas que autorizan a la intervención de la Gendarmería en estas situaciones. La individualización y la identificación de personas se realiza exclusivamente a requerimiento judicial. Oficios judiciales que le indican a la Gendarmería qué tipo de información quieren. Estos oficios, según los jueces, según la situación, según la circunstancia en la que de la intervención, son más amplios, requieren identificación, en otros casos también requieren fotos y filmaciones. Hay casos en que incluso hay jueces que piden más, piden estudios socioambientales. En fin, esto lo determina el Poder Judicial de la Nación y de las provincias. En los cortes de la ruta panamericana, caso Kraft, la USPROJUD, es decir, esta unidad de apoyo judicial de Gendarmería, con asiento en Campo de Mayo, voy a hacer una digresión antes de seguir, aclaro, asiento en Campo de Mayo, en un espacio dentro del amplio espacio que tiene ahí el ejército argentino, que fue cedido en su momento a Gendarmería Nacional. La ubicación de Gendarmería Nacional en ese espacio no indica ningún tipo de cooperación ni de acción conjunta en estos temas con ningún sector, ninguna unidad del ejército argentino. Este es otro disparate que he visto reiteradamente comunicado en diversos medios. No tiene nada que ver, es como si hubiera un alquiler de una zona de hace muchos años. No se olviden que Gendarmería dependía del ejército argentino en un momento, así como prefectura de la Armada. De manera que es la ubicación de un espacio ahí, no, físico, no tiene nada que ver con ningún tipo de cooperación y mucho menos de acción conjunta. En estos cortes de ruta de la Panamericana, retomo el caso Kraft, la USPROJUD de Campo de Mayo actuó a requerimiento judicial y a efectos de dar cumplimiento a la instrucción de individualizar e identificar a los principales referentes de los cortes que se estimó estaban infringiendo el artículo 194 del Código Penal. Esa es la última. Bueno, ustedes van a decir en qué consistió la auditoría. Y bueno, la auditoría ha permitido determinar con absoluta seguridad lo que les estoy diciendo. Se han revisado minuciosamente los 34.000 asientos de la base de datos. Los 34.000. De los cuales alrededor de 25.000 se refieren a personas identificables,
los otros 10.000 y pico, 25.500, creo más o menos, y los otros 10.000 y pico son datos que se refieren, por ejemplo, están marcados con apodos, con sobrenombres. Es cuando en alguna tarea de inteligencia, en alguno de los delitos complejos, básicamente narcotráfico, se menciona al pelado o al gordo, y bueno, los primeros datos que se tienen, así con apodo y sin nombre ni documento, igual se instalan en las bases de datos porque se pueden ir completando después y pueden ser útiles para la investigación final. Pero de los 25.505 datos de personas identificables, es decir, que figuran con nombre, apellido y documento, no hay absolutamente ningún dirigente político, sindical, ningún dirigente ambiental, ningún dirigente indígena, absolutamente ninguno de esos sectores que son los que a veces expresan sus en manifestaciones, marchas, etcétera, bueno, protestas de diverso tipo. Así que bueno, esta es básicamente la información que queríamos transmitirle. Por supuesto que el informe es muchísimo más amplio, los muestreos que se hicieron fueron diversos, hubo muestreos, ya les digo, uno por uno, hubo muestreos en los que se ingresó por palabras, se ingresó por personas, que determinábamos en base a personas que habían estado, habían intervenido, habían sido identificadas en protestas sociales. Entramos de cuatro formas distintas y todas dieron este mismo resultado, además de la censal, que es la más, bueno, minuciosa, y por eso aprovecho para felicitar además al equipo que trabajó en esto, porque realmente trabajaron 20 horas por día todos estos días del feriado largo para poder realmente estar absolutamente nosotros seguros de que esto era así. Este sistema, el proyecto X, es controlado hoy por la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal, que depende de este ministerio.